El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Disfrutando de los paisajes, recorriendo el eje cafetero, lugares donde la vida muestra su encanto, brindando experiencias únicas que palpitan en el corazón de nuestra tierra. Con el humor que nos caracteriza, Andanzas llega hoy para alegrarnos y conocer las historias del campo y la ciudad. Andanzas con el Mono Cabuya. Como el tránsito por los diferentes senderos de la vida, las andanzas por el paraíso que hoy día conforman el paisaje cultural cafetero de Colombia, renuevan en nosotros y extienden la comprensión propia del aprendizaje que se adquieren por el solo sentido común en nuestro trato con los distintos actores que nos topamos a lo largo y ancho de la geografía de la mariposa verde del café. En la Florida, Anserma Caldas, encontramos a un tolimense de nacimiento, pero ansermeño por adopción, que nos enseña a ver los fenómenos de la naturaleza con otros ojos, con mayor generosidad, el campo, las montañas, los campesinos, el esplendor del paisaje, con la visión y los sentidos entrenados de un poeta que es capaz de observar y discernir con términos sencillos la magistralidad e intencionalidad plasmada por el gran arquitecto del universo en toda su creación. Un poeta nato como don Edilberto Aguirre, un artesano de la palabra, de los versos que encuentra belleza en todas las expresiones de la naturaleza, que encuentra sentido al susurro del guadual, al sonido del aire arrastrando la hojarasca, al canto contestatario de los gallos marcando territorio en lejanías. Un poeta que ama, como pocos, al café, al suelo, a los sembrados de su parcela. Un juglar que ve gracia cuando el viento estremece los árboles azafranados que contrastan con el verde selva de los cafetales. Un juglar que vibra con las siluetas de azules montañas que complementan un lienzo campestre, el cual se extiende desde el hilo cobrizado de las aguas que inexorables discurren a lo lejos del grandioso cañón del Cauca hasta las cumbres andinas de Anserma. Un poeta cual David bíblico, quien entona con cada inspiración salmos a la naturaleza, al vuelo de la abeja, de la colmena al flor y del néctar a su miel, al amanecer, al sol, a las nubes, a las madres trabajadoras, al paso del arriero por el atardecer de estas montañas, a los sucesos diarios del universo, a la vida cotidiana. Porque estima este alquimista del café que el campo es un poema donde a diario se recrea el alma del montañero. Sí, señor, caminemos hoy pues en las estrofas y los versos de un andariego de la palabra que transforma la sencillez en un monumento a la vida. Sí, señor, vamos pues. Siempre que yo me levanto, gracias al cielo le doy por pertenecer a este paraíso que es un milagro de Dios. El paisaje cultural cafetero es el motor que mueve a Colombia y al mundo entero. Tres departamentos lo forman y unos reflejos en lo alto están.
son esos tres lindos nevados que vida nos saben dar. Siempre que hacia el Ruiz yo miro y su fumarola veo, siento una breve nostalgia al saber que detrás de esa maravilla están Cerro Bravo y Herbeo. Estos paisajes que se observan desde esta maravillosa ladera cafetera son como un pincelazo de Dios. Y hablando del Creador, oigo a alguien allí como orar. Está haciéndole salmos a la naturaleza. Con pena y todo, pero voy a entrar, sí señor. La inspiración que Dios me dio nunca precio ha tenido, y vivir en el eje cafetero es algo que nunca olvido. Mi tema fue corto y sencillo, hecho para gente amable. Tanto los de Pereira como los de Armenia desean venir a Manizales, disfrutar del aire puro y echarse en su viajadita en el cable. ¡Buenas! Disculpe la intromisión, pero es que uno al escuchar estos elogios a nuestro paisaje, a la mano portentosa del Señor, no puede uno evitar, al oír estas expresiones tan generosas, al rincón del jardín cafetero de América, aquí en la Florida de Anserma. ¡Ay! El deleite es mucho. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo ha estado, señor? Mono Cabulla. ¿Cómo ha estado? Muy bien. ¿Usted desearía tomarse un tinto conmigo? Ave María, no solo un café, sino también, si me lo permite, hablar de muchas cosas de usted y de su vida. ¿Será posible? Claro que sí, mono. Muchas gracias. Mija, hágame un favor, nos trae un tinto. Vea, ya como que lo tenía preparado, mi tía. ¿Cómo está? Ay, le presento. Bien, muchas gracias. Ella es Isabel, mi esposa. Doña Isabel. A ver, ahí está el suyo. Tomémonos un tinto. Continuemos con estas andanzas aquí en este bello paisaje cafetero de la Florida. Buenas, ¿cómo está mi señora? Buenos días, señor. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, ¿y usted? Gracias a mi Dios, señora. Bien, vea, creo que venía por aquí a averiguarle si de pronto, entre las casualidades, usted ha visto por aquí pasar un viejito gordito, bajito, barrigoncito, barbado, que tiene como carita de hisopo. El viejito es feíto, ¿entiende? Pero de pronto, ¿usted lo ha visto por aquí? No, señor, yo no lo he visto pasar, porque es que por aquí hay muchos caminos. Ay, jue madre. Sería que cogería para el Cauca. Doña, yo quería pedir un favorcito a usted. Sí, señor, con mucho gusto. A ver si usted me puede hacer el favor de venderme de pronto un tintico o me lo regala. ¿Regalarme? Sí, señora. Ah, sí, señor. Bien, por así. Ah, bueno, muchas gracias, doña. Ya se va a meter lo que yo necesito. Don Edilberto, ¿cómo empezaste a escribir esas líneas tan lindas? Cuénteme a mí. Resulta que en los años 98, algo así, yo declamaba en varias plazas, en muchos municipios actué. Sí. Una hija en el colegio Marco Fidel Suárez de Herbeo, Tolima, llega un día y me dice: papá, necesito una poesía para llevar de tarea. Sí. Yo le dije: no sé de poesía. Me dijo: ¿cómo así? Y no se sube a los tablables, eso se llama declamar. Claro. Poesía es hacerla, me dijo, pero le gusta. Usted hablas como de Herbeo, ¿es tu tierra natal? Herbeo, Tolima. Sí. Claro, queda... Si usted no ha bajado, lo invito a que baje por esta vía de Manizales a Fresno. Por esos lados fue por donde pasó una de las líneas que iba de Manizales a Mariquita, ¿o no?
el que llamaban el cable aéreo. ¡Exactamente! ¡Claro! El cable aéreo que fue creado en el 1901. Lo construyeron en 11 años y trabajó 49. O sea que de pronto te tocó en tu infancia, ¿o no? Claro, a mí me tocó conocer el cable y conocer mucho de los personajes que fueron administradores y todo. Y si en esa inspiración que has tenido en la vida no ha traído a tu recuerdo algo así como para rememorar esa fecha o esas épocas de ese elemento tan indispensable para el campesino, transportar sus productos. Yo creo de que ahí sí me movió usted la conciencia. ¿Por qué? Yo tengo un poema que se titula Así fue el cable. ¿Y me lo puedes así declamar? Es larguito, pero sí. ¡Partecita! Claro. Sí, así el día viernes. Hablando de antigüedades, recuerdo uno muy en especial. El famoso cable aéreo, patrimonio cultural. El cable pasó a la historia, lo debemos lamentar. Fue una obra muy famosa para cargar y para montar. Eran dos hilos de acero que conducían las vagonetas, llevando gente y productos de Manizales, Mariquita, Fresno, Herbeo y Letras. Cuando se habla de Letras y del Nevado del Ruiz, el tolimense y el caldense se deben sentir felices. Fueron felices, creemos, pero fue muy momentáneo. El cable pasó a la historia y se quedó en el antaño. Se construyó en 11 años, 49 trabajó y como algo inactivo, otros años más duró. Era el más largo del mundo, la historia lo describía, 73 kilómetros era lo que él medía. Con sus 22 estaciones, muy bien lo narra el cuento, 375 torres tenía este gran monumento. Las primeras 6 estaciones fueron caldenses, las demás eran tolimenses. Allá en el 68 el cable pasó a la historia y se fue al desguazadero, y hoy solo nos queda ese recuerdo en la memoria. La famosa Torre 20 se la trajeron de Herbeo y se vino para Manizales, y en esa gran avenida es un monumento imponente. Esa historia aquí termino, fue grato y fenomenal, pero nunca yo en el cable tuve el coraje de montar. ¡Mija! ¡Tráigamele un tintico al señor! Bueno, ahí está, bueno, el tintico del pueblo de Doña Iria, el campo, es mejor todavía. Yo soy feliz. Ay, muchas gracias, mi hijo, de lo pague, niña. Bueno, lo que yo dije ahorita, es una belleza, y lo bueno que es este café. Mi doña, usted me puede decir entonces, ¿ustedes qué hacen aquí en la finca? Aquí en la finca, nosotros somos cafeteros. Cafeteros, con razón este tintico está tan bueno, ¿y su esposo a dónde se mantiene? Está trabajando, él está cogiendo café. Ah, ya, y entonces ustedes no hacen nada aquí, pues, sino que él trabaja por allá, pobre hombre, bendito sea mi Dios. Ah, que no hacen nada, hacemos más que ellos. ¿Cómo así? Yo veo que ustedes no hacen nada. Pues si ellos trabajan, o nosotros los hombres nos dedicamos al monte, al campo, a trabajar, ustedes se quedan aquí en la casa haciendo nada. No, porque a nosotros nos toca más duro que a ellos. Mire que a nosotros nos toca hacer los oficios de la casa. Hay que barrer, hay que trapear, hay que cuidar los marranos, los pollos, despachar hasta los hijos para el colegio. Ay, no, Dios mío, bendito. Y hasta estudiamos. ¿Estudian? Sí, señor. Mire qué alcahuetería la que cogieron ahora, es que dedicasen a estudiar. Allá usted, pobrecito, su marido allá lidiando ahora y con estos soles que están haciendo ahora, estos aguaceros que están cayendo tan de improviso. Ay, no, María. Es que él también estudia. Ah, con razón usted va, claro, porque la lleva y la trae al estudio. Si no, usted no estaría estudiando, pues se quedaría aquí viendo novelas. No, él viene, disculpa el café, hace otros trabajos y nos vamos juntos a estudiar. Ya regresamos con Andanzas. Mm-hmm.
Continuamos con Andanzas. Don Edilberto, usted como agricultor, ¿cuánto tiempo le dedicas para la inspiración en la tierra y cuántos para la inspiración en las letras? La poesía no tiene hora. No. No. Como lo dice, o lo oía un día, una persona decía que lo que el escritor copia en todo un libro, el poeta lo narra en 4 versos. ¿Y al trabajo? Al trabajo, yo pues, normalmente uno trabaja 8 o 10 horas diarias. Sí. El resto como en la nochecita para la musa de la inspiración. Le cuento de que hay veces que se me llegan las 12, 1 de la mañana escribiendo. Y otras veces no oigo ni las noticias, me echo la bendición y a dormir. A descansar el cuerpo. Sí. Porque el alma la tuviste toda la noche inspirada. En esas líneas tan lindas que le dedicas, ¿cuántas poesías has escrito? En este momento he narrado 142 poemas de mi inspiración. ¿142? ¿Cuál es su sueño en la poesía? ¿Qué pensás con ello? Cuando yo escribo, pues lo hago por mi gran satisfacción. Sí. Siempre he anhelado hacer un libro. Y en estos momentos no he sido capaz. No sé qué, falta de recursos. De apoyo, recursos económicos, alguien que crea en uno. ¿Usted le haces o pensás que de pronto el campo es un poema? Totalmente. La poesía más linda es el campo, porque ahí es donde está el aire puro y está la paz, la tranquilidad. ¿A qué le escribís? ¿A qué le has escrito en tus poemas? Yo le he escrito a la tierra, le he escrito a los viajes, a los mares, a la familia, a Dios. ¿Su papá qué hacía en la juventud? Toda la vida él fue del campo, sí. Pero nos contaba que en la juventud él viajaba entre Herbeo y Manizales, arriaba güeyes. Y fuera de eso nos contaba que la mamá de él, o sea mi abuelita, hacía pan de queso, que lo llamaban pan de queso campesino. Sí. Hecho a pura leña. ¿Y usted a estos arrieros no le escribiste algo así, a aquellos colonizadores que buscaron toda esta zona para instalarse con sus familias? Claro que sí, yo tengo un poema hecho al monumento de los colonizadores en Chipre. Bueno, entonces, hagámosle a este bello poema. Oh, pues ya que usted me da esa oportunidad, se los voy a leer. Luis Guillermo Vallejo Vargas tuvo un sueño quijotesco al hacer esta gran escultura de lo que allá en el pasado fue una gran aventura. Cuando subí al monumento me sentí impresionado, quería hacer un poema, pero ya este Luis Guillermo se me había anticipado. La poesía estaba hecha, pues para hacer una escultura hay que tener todo en orden para iniciar la aventura. ¿Cómo admiro a este escultor?, me decía a mí mismo, al ver que lo allí plasmado muestra llanos y muestra abismos. ¿Cómo admiro a este escultor por su obra realizada? Describí bellas etapas al mirar esos valientes colonos que más que unas estatuas parecen seres vivientes. Yo, bastante entusiasmado, pensaba y pensaba con calma. Lo que Luis Guillermo hizo, lo hizo con el corazón y también con toda el alma. Pensé por unos momentos y luego seguí el camino feliz y comprometido.
Miré una a una cada figura ejemplar. Veo bueyes, veo mulas y aquella perra luna que ladra como temiéndole a noches oscuras. También veo los abuelos, los nietos y las señoras. Los veo como si aún hablaran de cosas bellas que añoran. ¿Cómo admiro a este escultor si el monumento a los colonizadores ha realizado? ¿Y cómo agradezco a Manizales, la ciudad linda del alma, que en Chipre su sitio le haya otorgado para hacer este legado? Hombre, viéndolo bien, este cafecito del campo es demasiado bueno. Yo me dan ganas como de quedarme para que otro ratico, a ver si de pronto me logro el tercero, porque ya me he tomado dos. Y con el tercero, ya para que espero un almuerzo. Bendito sea mi Dios, lea, María. Hombre, esta señora a mí que me ponía a conversar conmigo y a mí ya me parece como que era bobita. Y es que no, mi marido está por allá trabajando y yo me quedo aquí en la casa, y es que atrapeando, que barriendo, uno la ve por ahí para allá y para acá, viene a la cocina, va al comedor, va una, pero yo la veo que no hace nada de vez en cuando con el escoba, que lavando ropa, que haciendo de comer, que limpiando esos patios, todas las cosas, que cuidando gallinas. No, yo no veo que esa señora hace nada. Por casualidad, va a creer uno de que eso es trabajo. No, eso no es trabajo. Pobrecito ese señor, sí, por allá poniéndole la espalda y la cabeza y todo el cuerpo al sol y a la lluvia. Ay, María, está bien picado de zancudo, que vendrá ahora a almorzar. Hombre, ahora que digo almorzar, hombre, apuesto a que lo espero. Bueno, y veo que su señora le colabora bastante aquí en la finca. Realmente es la mano derecha. Uno sí. Sin mujer no es nada. Es muy cierto. Y hay gente que hasta de pronto ignora el trabajo de las señoras madres, de las señoras esposas. También le has escrito así como a la mujer y a las mujeres en general. Sí, me he puesto a verla cuando mi esposa madruga algo así y yo me quedo durmiendo otro ratico. Y me nació una nueva inspiración. Sí. A ella. Claro. Al trabajo. Le coloqué como título, ¿qué hace tu mujer? Bueno, hace el día B. ¿Y qué hace tu mujer? A un hombre yo pregunté con gran coraje y tensión. Al mirar yo a su esposa en un inmenso madrugón, mientras que él en su cama se volteaba para el rincón. Y aquel canalla responde, esta mujer no trabaja, el que hace aquí todo soy yo. ¡Que la mujer no trabaja! Eso dijo. Siga, siga. Ella solo se levanta a encender el fogón, enviar los niños a la escuela, barrer la casa y los patios, darle el desayuno a los perros, al gato y al trabajador, picar la leña, lavar la ropa, eso es lo poco que hace, me fue diciendo el bribón. Yo me quedé sorprendido ante tan cruel descripción, pues todo a eso a mí me helaba el corazón. Y como complemento decía, no hay justa remuneración. Con mi alma conmovida no quise preguntar más, pues aquella pobre dama nunca podía protestar. Ya conocía la desidia de aquel salvaje animal. Tan solo escribí estas letras, pues mi mente se nubló. Para mí todas las mujeres son la bendición de Dios. Amén. Sí, señor, que fuera una casa sin la compañía de la señora de uno. ¿Alguna vez has llegado a quedar solito? Bastante. ¿Por qué? Por situaciones económicas. Mi terruño pequeño, entonces tocó ella irse a estar al mando de otros, trabajando en casas de familia. Yo tener que levantarme a hacer mi desayuno, a lavar mi mechita. Eso es duro, duro, y ahí es donde uno aprecia a la compañera. Se valora el trabajo de nuestras esposas, de nuestras madres, hermanas y aquellas que hacen que nosotros vivamos amando más el campo. ¿Sí o no? Sí, señor.
camas, donde yo me duermo aquí, me caigo y pierdo es todo, porque yo aquí me voy a quedar esmorroneando a ver si me logro el almuercito. Cualquier cosita que fuera el tintico que me den, para mí es ganancia. Don Pedro. Ay, señora. Uy, qué pena, me llamó a almorzar ya. ¿Almorzar? No, señor. Pues llámeme porque ya averigüé en dónde está el señor gordito que usted está buscando. ¿Cómo así, doña? Ay, que vea, qué bueno. ¿Y qué leí? Qué, ¿por dónde está? Está por aquí para abajo, como a 5 minutos es la casa donde vive el señor que le dicen es que el poeta. ¿El poeta? Allá está él. ¿Y cómo llame el señor? Se llama don Alberto Aguirre. ¿Y no le da uno como dificultad para encontrarlo en la casa o algo así? No, 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 señor, es la primera casa que usted se encuentra por aquí para abajo. Ah, entonces no estamos ni lejos, ¿no? No, voy a tener que ir donde se me barajó el almuercito. Eso le pasa a uno por estar sentado y dormido en cualquier parte. Buenas, mi don, ¿cómo le ha ido? Buenas, mucho gusto. Usted es el señor que llaman don Heriberto. Exactamente. ¿Usted es poeta? Sí, señor. Vea, resulta pues yo, mi nombre es Pedro, pero con confianza me puede decir Pedro Jetas, pues, que es como el antenombre que me le han puesto a él. Por casualidad usted no sabe si por aquí ha pasado o ha estado aquí de pronto un señor que llaman el monocabullo, un viejito chiquito, barbadito, feito, su país, mi sopa y una cosa fea, hombre. Claro, sí, él estuvo acá. ¿Ah, sí? Acabó de salir, usted no se lo topó por ahí. ¿Cómo así? ¿Acabó de ir por aquí para allá? Sí. ¡Ay, güey, madre! Yo me vine por el camino más corto. ¡Qué vaina! Bueno, de todas maneras, yo sigo andando y buscándolo. Pero dígame, mira, yo que le voy a buscar escribiendo que, cuál es el cuento suyo yo. El cuento mío es que yo escribo y pienso publicar un libro con mis poemas. ¿Pienso publicar un libro? ¡Ay! Oiga, mi don. Entonces yo llegué donde es y usted llegó donde hay. Vea, sí. Mi don, le voy a pedir un favor. Si usted quiere y le voy a colaborar, yo le colaboro a usted para sacar ese libro para la editada y para que lo traigo aquí empastado y todo. Le voy a decir, eso le vale entre por ahí unos 5, 6, 7 millones. De eso que le acabo de decir, usted me tiene que dar el 10%. El 10%, don Pedro Jetta. Sí, eso. Con este cuento me ofendes. En su propuesta veo picardía. Mi libro sin su ayuda publicaré algún día. No crea que yo hago dinero. Y para rematar, no piense que yo soy tan majadero. Vea, este señor ahora sí me da a entender que él es un poeta. Y con lo que me acaba de decir, es mejor abrirme de aquí antes de que de pronto me den la jeta. Vámonos, Pedro, chao. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.